Aunque ustedes no lo crean, Google fue multado por el gobierno de Brasil por no espiar correo electrónico. Bienvenidos a Home Geek Express. Un proyecto que sin duda marcó este 2014 en materia de comunicaciones a tiempo real fue anunciado por Skype hace meses con la idea de poder hacer traducción instantánea de lo que hablas por videoconferencia en su servicio. Hoy comenzaron las pruebas de esta herramienta, la cual soporta inglés y español en una primera etapa. Lamentablemente no todos pueden tener acceso y si quieres ser uno de los afortunados, debes registrarte en translator.skype.com. Ojo, por ahora el sistema de traducción de Skype está disponible solo para usuarios con Windows 8.1. Las cosas parecen estar un poco extrañas en Brasil. Eso porque un juez federal ordenó a la subsidiaria de Google en dicho país a pagar una multa de $200,000 por no interceptar correos electrónicos en una investigación a Petrobras. Finalmente, la empresa, por leyes brasileñas, tuvo que acceder a la entrega de información, alegando que para ello debe existir una carta formal del gobierno de Brasil en conjunto al estadounidense. Irónicamente, en Brasil, durante abril de este año, se aprobó una ley para proteger a los usuarios de Internet, pero que también obliga a la empresa a entregar datos de los mismos. Pro Evolution Soccer 2015 se actualizará este 16 de diciembre con nuevos 4 equipos, 73 rostros de jugadores y 4 estadios. Al mismo tiempo, se agrega una variedad considerable de mejoras clave para el popular modo de juego MyClub. Esta será una descarga gratuita y será implementada automáticamente. Entonces tú, si tienes el juego, no tendrás que hacer mucho más que disfrutar esta actualización. Otras mejoras al juego principal incluyen nuevos botines y balones con 10 nuevos diseños, con lo más reciente de distintas marcas. La actualización estará disponible para todas las plataformas sin discriminación. Nosotros nos pondríamos muy contentos si ustedes se suscriben a nuestro canal de YouTube y visitan homageek.net para más información de tecnología. Nos vemos el miércoles.